Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos al gameplay solicitado número 33, donde veremos una gran batalla por equipos de 5 vs 5 entre personajes elegidos por un suscriptor y que harán todo para ser los vencedores. Así que siéntanse cómodos y relájense, porque aquí comenzamos. Muy bien, ajuste de batalla como siempre, muy fuerte. El locutor será esta vez Shenron y transformación le pondremos que sí, ya que esta es una ISO personalizada. J1 versus CPU. Ganaremos la batalla si peleamos juntos. Y batalla por equipos. Voy a divertirme con ellos. Muy bien amigos, continuamos con los pedidos. Recuerden que pueden dejar sus gameplays en la página de Facebook. En la descripción del video está el enlace para que ustedes vayan para allá, bueno, le den me gusta y sean miembros de la página, ya que igual se sube contenido por ahí del avance de la ISO, cualquier cosa que salga nueva de Budokai Tenkaichi 3, de repente por ahí comparto algunos mods de algunos modders que suben sus mods por ahí, algún link de descarga, entonces y bueno, sus canales por ahí son, digamos, nuevos y no son muy conocidos, y bueno, ahí en la página ustedes los pueden ver, se pueden suscribir, porque ahora último igual han subido mods por ahí por el canal de Joel, por ejemplo, un modder que ha subido fusiones. Subió una fusión de Bills y Champa, ahora último subió una fusión de Bills y Broly, que obviamente van a estar en la ISO, ya que la gente lo ha pedido, y bueno, ahí veremos cómo hablaremos con el tema de las voces y también la imagen de selección, ya que la imagen de Bills y Broly es un poco diferente, pero bueno, ahí veremos qué haremos. Vamos a ir con este pedido entonces, esta vez para el amigo Anthony JA. Bueno, así está escrito, Anthony JA, deben ser sus iniciales, no sé de algún apellido. Pero bueno, él ha dejado su pedido en la página y bueno, como siempre, tiene que ser con 5 personajes para la máquina y 5 personajes para mí. 5 versus 5, también pueden pedir música y escenarios, pero también tiene que estar dentro de la ISO. Obviamente tienen que dejar el nombre ahí de qué proyecto está, ¿no? En qué ISO, para que pueda buscarla y ahí pueda seleccionar los personajes. Muy bien, vamos a comenzar. Mis personajes serán entonces, me dijo varios trajes, así que ahí vamos a ir diciendo los distintos trajes, porque esta ISO tiene eso, que es algo nuevo, que tiene hartos personajes, entonces tienen los trajes completos casi, y bueno, ahí ustedes pueden ver los cuadritos chiquititos que aparecen los personajes igual, así que ahí vamos a ubicarnos como qué son los personajes, ¿no? De qué se trata. Goku Super Saiyan Blue entonces, dañado, me dijo traje 4, que como pueden ver es un Goku con el pelo blanco, debe ser un Super Saiyan 5 por lo que veo, o si no a lo mejor es un White, no sé. Segundo personaje para mí sería Goku GT Super Saiyan 3, traje 4 también, si no me equivoco ese es Goten en Super Saiyan 5. Tercer personaje para mí sería entonces Rigor, traje 3. Cuarto personaje para mí sería Kale, estado base, pero en traje 2, que parece que es facha Super Saiyan Dios, si no me equivoco. A ver, parece que me equivoqué con Rigor, ¿no? Si no elegí el traje 3, lo voy a elegir de nuevo. Ah, no sé si lo elegí, estoy deseando. A ver, vamos con Kale entonces. Chuta, la perdí, aquí está. Kale, estado base, traje 2. Ah, qué cosa hice. A ver, Rigor, traje 3. Y aquí vamos a colocar a Kale. Dios mío, ¿qué me pasa? Ahora sí, traje 2. Y por último, sería Seiya. Seiya no me dijo ningún traje, traje 1 me dijo, pero bueno. Traje 1 es el primero, obviamente. Personajes para la máquina serían Bardock Super Saiyajin traje 4, que por lo que veo es el Bardock Super Saiyajin 5, ahí. Segundo personaje para la máquina sería Trunks Niño Super Saiyajin traje 2. El traje 2 sería el Trunks Super Saiyajin 5 también.
Después, tercer personaje para la máquina sería Jin, traje 2, que por lo que veo es Psycho, Super Saiyan Dios. Cuarto personaje para la máquina sería Towa, traje 4, que es Sailor Moon. Y quinto y último personaje sería Naruto Biju, el traje 1. Muy bien, esos serían los personajes para mí y para la máquina. Música y escenarios, bueno, la música me dijo aleatorio y el escenario me dijo el mundo Samas. O bueno, el escenario donde sale Samas en el espacio, ¿no? En el cielo. Así que vamos a ir con este mapa, señores. Señoras y señores, así que vamos a ir con este gran gameplay solicitado número 33. Esta vez con el amigo Anthony J.A. y con la ISO de Higinio Loquendero. Muy bien, comenzamos con otro gameplay solicitado entre personajes interesantes que les tendrían todo para ser los vencedores. Así que vamos a ver qué sucede. Muy bien, primera batalla sería entre Goku Super Saiyan 5 contra Bardock Super Saiyan 5. Gran choque, padre e hijo. ¡Ey, choque de meteoros! Y gana Goku, muy bien. A ver si nos podemos acercar. Golpea por la espalda Goku. Él logra aturdir. Ah, no puede hacer la combinación. Golpea a Bardock ahora. Por la espalda, uy, el agarre. Me cuesta esquivar los agarres. Siempre la máquina cuando pelota círculo te hace el agarre. Es complicado ahí. Contra Z. Se la gana Goku Super Saiyan 5. Ahí lo sigue. Esquiva bien Bardock. Espero que hayan visto el avance, muchachos. Ayer lo subí ahí para que ustedes lo puedan apreciar ahí, el super avance de la ISO. También mostrando, aparte de los personajes, los mapas, bien esquivado ahí. Y la música. Mixes ahí en todas las canciones para que la gente no se aburra con un solo tema, porque igual me lo han dicho que escuchar la misma canción como que no tiende a cansar, ¿no? Entonces ahí quise hacer mixes para todos. Para todas las canciones, para que suene variado, ahí de Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, de Dragon Ball Heroes también, mix música de rap también, con artistas. Les recomiendo que visiten los canales de Doble Cero, de Angel Music y de Porta, que habrán hecho canciones nuevas ahí en rap para Dragon Ball. Porta hizo una de Dragon Ball Super, por si todavía no la han visto. Bastante larga, duró como 7 minutos más o menos. Y también Doble Cero y Angel Music siempre están haciendo rap de anime, no solo de Dragon Ball, de otros animes que han salido también. Así que ahí los invito a visitarlos. Bueno, en la descripción del video, en el anterior, en el avance ahí dejé los canales de ellos, ¿no? Por si acaso, porque igual justo en el mix salió... salieron sus canciones. Bueno, yo revisé en la política de música si daban copyright y no salían. Busqué los nombres de ellos y no salían esas canciones, así que supongo que no hay ningún problema, ¿no? Siempre tienen que fijarse en eso, ¿no? La política de música ahí en YouTube, donde dice Analytics, después van a crear, no, en Creator Studio, después van a crear. Y ahí en crear hay una parte que dice política de música, si no me equivoco, y ahí ustedes pueden revisar si la canción que quieren subir a YouTube tiene copyright o no. Y ahí sale, ¿no? Ahí tienen que seleccionarla. Él les va a decir si se puede monetizar, no se puede monetizar en todo el mundo, se pueden bloquear el video y todo eso, ¿no? Igual corres un riesgo que te puede pasar eso. Ten mucho cuidado. Uy, pero el Kaioken no me dio el máximo poder, ¿ah? ¿Eh? Yo pensé que tenía máximo poder, solamente me hizo la animación ahí el aura. Por suerte a mí no me da lag el aura. He visto en otros videos, en otros canales, que a la gente cuando hacen esas auras le dan lag. Por suerte yo, con la configuración que tengo, no me da lag las auras. Pero igual hay que tener mucho cuidado ahí con el peso de... con el peso de las auras, porque algunas son bastante pesaditas y gastan más memoria en el PC, y eso hace que el procesador trabaje más y obviamente se vuelva más lento. Uy, me llegó el poder, ¿eh? Yo pensé que me había esquivado. Alcancé a defender, me parece. Ya le queda poca vida a Bardock. Quiero derrotarlo, pero... ay, se va el maldito, no me dejaba cargar, weón.
Ahora viene Psycho, Psycho se adelantó, ¿eh? Estaba tercero. No, estaba... Así estaba tercero, este... Tiene que pelear con rigor. Vamos a ver una super batalla ahí. Una batalla no canónica. Impensada. Psycho de F contra rigor de New Age. Dragon Ball New Age. Un manga también, no canónico. Creo que en el manga en rigor sería como el hijo de... Es el hijo, el hermano de Vegeta, ¿no? Aunque en este color se ve mejor el Dragon Ball. O sea, el... Se ve mejor el... Este, el rigor. En Super Saiyan 5. Ya que el otro Super Saiyan 5 es amarillo, ¿no? Y es como raro porque el Super Saiyan 5 todos saben que es blanco. Pero igual. Más parece un Super Saiyan 3 que un Super Saiyan 5. Pero no tienen cejas los Super Saiyan 3. Entonces igual como raro. Pero en mi opinión se ve mejor este Super Saiyan 5 de rigor. Se ve mucho mejor. Menos mal que acá Psycho no está tan chetado como la hizo de Ineida. Que ahí sí que está chetado. Están todas las transformaciones de Psycho chetadas. Bueno, Psycho tiene que estar chetado, ¿no? Es su esencia. Si no, no sería Psycho. Siempre tiene que tener algo chetado ahí, Psycho. Zoica, como le dice el amigo Tegen. Muy bien, vuela Psycho. Toma. Al menos rigor le da pelea, ¿eh? Tiene el nivel para pelear contra Psycho. Después viene la... Creo que Sailor Moon le tocó el traje 4 ahí a Towa. Esa Sailor Moon es chetada, ¿no? Aunque va a tener quizá los poderes de Towa. Pero igual esa Towa demonio es chetada, es poderosa, así que no hay que confiarse. Igual este rigor me podría salvar el gameplay, me podría ayudar bastante. Lo que más me complica sin duda es que no sientan los golpes, porque ahí tienes que estar cargando, estarte chetando, para que pueda sentir los golpes, si no hay que estar a puro poder. ¿Por qué no vienes para acá, a ver? Te quedas ahí nomás. Quieres cargar, ¿no es cierto? No te dejaré cargar. Ahí viene, ahí viene. Si no voy yo para ti. Si no vas tú, vengo yo. Ahora sí, me cheteo, vamos. Cuidado, la contra Z de Psycho. No, 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 no. Bien, ahí ganó rigor. Al menos en ese, en eso yo he mejorado bastante. En las evasivas de las contra Z. De repente sale por ahí una devolución de contra Z. Cuando la máquina te hace uno y se la devuelves. Pero es muy difícil hacer eso. Hay que seguir practicando. Vamos a definir la batalla. Rigor. Y toma. El ataque final. Victoria para Rigor. Super Saiyan 5. Ahora viene la nombrada Sailor Moon. Cuidado. Esta pelea contra el traje 4 de Kale, que sería Facha. Facha en Super Saiyan Dios. Increíble, ¿eh? Facha también alcanza el nivel en Dragon Ball Super, ya, nivel de Super Saiyan Dios. Ahora, ahora, ahora. Oh, me esquivó justo ahí. Cuidado. No grite. Pero más que no estoy con audífono, ¿eh? Con esos gritos. Ey, no siente los golpes, ¿ah? ¿Eh? Parece que no siente los golpes esta Sailor Moon. Tan poderosa, ¿ah? ¿Eh? Ah, tiene esa garra que no se puede ver. Se agarre muy rápido, tienes que ser brujo para poder adivinarlo. Ahí viene de nuevo, y... ¡no grites! Ah, esta cuestión te congela, así que hay que alejarse. Ahí viene de nuevo. Déjame cargar. No deja cargar. Ah, tira su ráfaga esta. ¿Por qué no cargas tú también? Ah, no me deja cargar. Como falla, tienes que cargar. Y ya tiró su ráfaga. Siempre tira su ráfaga, weón. Bueno, deja cargar. Creo que voy a tener que cambiar el mono. ¡Oh, no! Viene el máximo. Ese poder no se puede esquivar. ¡Ah, maldición! No se puede tener que... Tener, aunque presioné el círculo, te esquiva igual. Y te quita tremendo enojazo, weón. ¡Ah, maldita! No deja hacer nada, hombre. O sea, mujer. Creo que voy a tener que cambiar el personaje, ¿no? Porque es muy débil esta facha, no le hace daño. A ver si Seiya le hace algo, yo creo que es lo mismo, ¿no? Seiya encima es como medio débil este Seiya. Uy. No, no lanza ráfaga este Seiya. Por eso la hizo inédita. Como les había dicho, Seiya
va a tener nuevas animaciones, porque así como está Seiya está muy débil. Ojalá más adelante hagan el otro Seiya, el que tiene otra armadura, la armadura de Asgard, de la saga de Hades. Esa armadura me gusta más. Porque este Seiya tiene armadura dorada, es como raro, porque Seiya se supone que en la saga de Poseidón ya le obtuvo la armadura dorada o algo así. Con su propia armadura de Pegaso, ¿no? Pero la armadura era otra, no era esta. Esta es la clásica. No es la última. Ah, no tiene ráfaga, ¿verdad? Yo quiero colocarle ráfagas a Seiya porque igual es energía. Y él, bueno, no tiene ki, tiene cosmos. Pero igual es energía vital. Igual él debería lanzar ráfagas siquiera, ¿no? Ahora sí, aprovecha. Eso, muy bien. Aprovechemos que esté mal parada ahí con el poder. Con el máximo. ¿Por qué dice Hadouken? Creo que tiene las voces del Mega Man, ¿no? Vamos a cambiarlo porque está muy fuerte esa Sailor Moon, hay que derrotarla como sea, con todos. Tengo que Super Saiyan 5 debería hacerle más pelea, ¿no? No tiene para yetarse este Super Saiyan 5, es raro, ¿no? Me congeló de nuevo. Cuidado. Ah, qué poderosa es. Oh. Pégale, pégale, pégale. Y se agarre, maldito, que no se puede ver. Ah, no. Lo malo es que este, cuando hace el Kaioken, no se jetea, weón. Vamos. Vamos, Goku, hay que ganar. Eso, vamos con la arremetida. Ah, maldita, tiene que esquivar. Oh. Cuidado. Ah, qué cosa hice, la teletransportación. No me di cuenta, no tengo energía, ¿no? Creo que no le hace daño a este Super Saiyan 5, parece, ¿eh? Está muy débil. Lo voy a cambiar. A ver si Goten le puede hacer algo. Este Super Saiyan 5 no me gustan mucho porque no son tan fuertes. Me gustan más los otros Super Saiyan 5, los chetados, los del principio. ¿Se acuerdan los primeros que salieron? ¿No? Broly, por ejemplo. Broly Super Saiyan 5, Vegito, Gogeta. Esos eran muy poderosos, ¿eh? Eran como los más difíciles en ese momento. Eran rápidos además. Tenían la carga automática de ki, entonces no tenía necesidad de cargar. A ver si le hace daño. Vamos, Goten. Atúrdela. Ah. Ahora vamos. Cuidado a hacerle para atrás porque está muy fuerte, ¿ah? No se deja para nada. Hay que lanzarle el máximo, Goten, como sea. Hay que ganar. Toma el Kamehameha. Voy a cambiar de nuevo a ver si con rigor creo que le puedo hacer más daño porque rigor es más fuerte. Este sí tiene payetarse. Eso es lo que me gusta. Los personajes que tienen payetarse, porque eso nos salvan. Y el otro es que está cargando y esta no te deja cargar, pues eso es lo malo. Eso, vuela. Toma, sigue volando. Toma. Esto es por todo. Ah, maldita muralla. No. Quería golpear y como me defendí hizo la burlita, ¿no? Ah, no me dejes cargar, no me dejes chetarme, ese es tu peor error. Ahora por tonta vas a volar. Toma, vuela. Esto es por todos mis personajes que me maltrataste. Todo lo que le quitaste de vida. Toma. Ah, no he terminado contigo. Vuela. Toma, sigue volando. Eso. Toma. Ay, ahora sí voy a acabar contigo. Muere. Desaparece. Ahora sí, tu ataque final. Y toma, victoria para rigor nuevamente en Super Saiyan 5. Ahora viene otro jetado, hablando de jetado, viene este. Este tira puro Kamehameha, ¿eh? Es como Kid Buu. Tira cada rato Kamehameha. Yo creo que con rigor lo voy a pegar un poco porque los otros me tinca mucho que no le van a hacer daño tampoco. Y tiene casi el mismo nivel que la... ¿Cómo se llama la...? ¿Cuál este...? ¿Es ella? ¿Será este? Ah, no este era... Goten. Este lo tengo que reservar porque este pelea con Trunks. Este Goten, ¿ah? ¿Eh? Voy a pelear un poquito a ver si me siente los golpes. ¿Qué pasa? Cuidado. Este ya se hace Kamehameha. Carga Goten, ¡vamos! Kamehameha, ¡toma! Eso, muy bien.
Viene. A ver si le hace, no le hace daño, weón. No le hace daño. Es que este Goten tiene las habilidades del Super Saiyan 3 de Goku y ti, entonces. No es el Goten con las habilidades propias de un Super Saiyan 5, ¿no? Es un Super Saiyan 3. El Super Saiyan 3 de GT, ¿no? Es que no tiene para jetarse al máximo. ¡Cuidado! Ah, me deja llegar al máximo. Vamos a cambiar mejor. Con rigor nomás. Con rigor es el único que le puede dar pelea. Porque Seiya no le va a dar pelea ni cagando, ¿no? Seiya no le va a dar pelea. Eso es lo malo de hacer batallas desniveladas, ¿no? Que hay que estar recurriendo a los otros personajes porque el personaje en sí no le va a hacer mucho daño. Entonces, ¿de qué sirve pelear con un personaje demasiado débil si no le va a hacer daño? Lo único que vas a lograr es perder tu personaje. Toma. Y yo no quiero perder a Seiya. Igual le puede servir más adelante. Con otro personaje por ahí lo puedo hacer pelear. Cuidado. Uf, pasó justo por arriba. Vamos, rigor, ahora sí. Con este no puedo tampoco estar haciendo combinaciones porque me esquiva y me hace el poder. A ver, vamos a pelear con Seiya un poco, a ver. Mira, me esquivó y puedo dar al tiro. No me dio ni tiempo, weón. ¿Y se transforma? ¿Por qué? Ah, no. Ahí ya no me... Ya no es mi responsabilidad, ¿eh? Me benefició por una parte porque el Super Saiyan 2 no es tan poderoso. Ahora sí está al nivel de Seiya, así que... Ahora sí peleamos con Seiya. Ahora sí estás al nivel de los Caballeros del Zodiaco. Oh. Ahí hubo un error nomás en la ISO, pero... No importa. Son detalles. Y se cambia. Ahora viene Trunks. A Trunks pelea contra Goten. ¿Dónde está Goten? A ver, ¿cuál es Goten? Creo que este era Goten, este de acá. Me espera que crezca un poco la barrita porque todavía no puedo cambiar. ¡Eh! ¡Cuidado! Ah, no tiene ráfaga, ¿verdad? Siempre me olvido de eso. Son pencas las personas que no tienen ráfaga porque uno está acostumbrado a hacer eso. Lanzar su ráfaga de repente y al pegar ese combito uno baja la guardia. Ahora sí, batalla inédita, Goten vs Trunks. En Super Saiyan 5. Entre comillas, porque tienen otros ataques, ¿no? Ese sería el Trunks Super Saiyajin contra Goten Super Saiyan. Para contra Goku y Super Saiyan 3 originalmente, pero la carcasa de los personajes indica que es que son los Super Saiyan 5. La carcasa, ni que fueran celulares. Estos son rapiditos personajes, eso es lo bueno que tienen. Entonces vamos a hacer la combinación. Se lo saca de encima a Trunks. Ahí viene, cuidado. ¡Ey! Bien esquivado ahí Goten. Se la golpea por la espalda. Lo tiene ahí. Y lo aturde. Ahora sí vamos con la combinación. Vamos. Eso. Ah, esquivó bien ahí la última, cuidado. Que cuesta esquivar esa técnica por la espalda, ¿eh? Es muy rápida. Esas bombitas. Espero que alguien me pueda ayudar con... ¡Uy! ¿Qué pasó? Tremendo poder. Ah, no importa, me enfurezco, ahora sí. Ahora yo también te voy a lanzar mi máximo. No me gusta guardar el máximo para el final, pero esta vez lo voy a lanzar nomás. Si no me va a tomar ventaja. Ahora sí, toma, me vas a pagar. Me hizo la agarre, desgraciado, justo. Ahí viene, ahora. Ahora aprovecha. Eso, muy bien. Ahora en el máximo de Goten. Toma, Kamehameha. Me voy a llenar de nuevo nomás para tener más velocidad. Supongo, ¿no? Más, los combos más fuertes. Tengo que quitar un poco más. Vamos a llegar a tu máximo, Goten. Eso. Ahora esperemos que lance su poder. Eso, ahora sí. Toquémoslo por la espalda, vamos. Se alcanzó a dar vueltas, no importa. Oh, queda bien ahí Goten. Trunks, digo. Para golpear a Goten, lo quiere aturdir. Toma. Y lo tira lejos. Toma. Eso, muy bien. Llega a tu máximo Goten. Vamos. Ah, se lo saca de encima de nuevo. Trunks.
Cuidado. Ah, por suerte caí ahí, no, no me llevó completamente el poder. ¡Ey, cuidado! Ah, la Tour de Goten lo tira lejos. Vamos a definir la batalla. Ah, quedó bien ahí. Ahora. Eso, bien, bien. Muy bien, Goten. Creo que te llevarás la victoria. Esta vez ganaste, ¿ah? En el anime quizás ganó Trunks, pero aquí ganamos nosotros. Victoria para Goten Super Saiyan 5. Ahora viene Goku Super Saiyan 2. Bueno, este era Biyu, ¿no? De Goku Biyu, pero se equivocó. Se transformó y bueno, salió perdiendo, ¿no? Ahora sí está al nivel de Seiya por lo menos, así que podemos darle pelea con este personaje. ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! Eso. O sea, no tengo ningún poder para atacarlo de lejos. Tengo que acercarme porque Seiya no tiene estos ataques que originalmente tiene, ¿no? El Meteoro Pegaso y el Cometa. Y espero que algún poder me pueda ayudar con esas animaciones. Sería ideal, ¿no? Sería ideal que tenga el Meteoro Pegaso. Tengo una idea más o menos de cómo hacerlo, porque el poder de Bardock base, el primero que lanza, tiene como una animación así como que lanza un combo y sale el poder. Y después de eso tendría que lanzar bombitas o energía, ráfagas de energía. Y eso sería como el Meteoro Pegaso o algo así. Y el Cometa sería mucho más fácil, porque el Cometa puede ser como un Big Bang o algo así, porque es como una bolita. Vamos a definir una batalla. Es una sola bola de energía. ¡Vamos! Con el máximo poder ahí de... con el Hadouken de Seiya. Ahí aparece el Pegaso y se ve muy bien esa imagen. Muy bien, victoria ahí para Seiya de Pegaso. Vamos con la batalla final. Queda Bardock todavía. De Bardock le queda poca vida. Tengo que cambiar. Este no me dejaba cargar al principio, por eso no podía definir la batalla. ¿Cuál era Goku? Creo que era este. ¿O era este? No, era este. Voy a hacer una voz de mujer allá. No sé. Ahora sí. Ah, maldito. Déjame cargar. Tengo que cargar por acá. A ver si me deja cargar este Bardock. ¿Me puede dejar cargar, por favor? Ahora sí, vamos. Espera que lance su poder, sí, porque... me puede llegar. Ahora sí, atúrdelo. Toma. Muy bien, ahora sí viene el máximo poder de Goku Super Saiyan 5. Se lleva la victoria. Y toma. Hay una gran diferencia entre el cielo y la tierra, así como nuestros poderes. Muy bien, ese fue el gameplay solicitado número 33. Esta vez para el amigo Anthony J.A. y con la hizo Diginio Loquendero. Espero que les haya gustado. Muy bien, bueno, este, como les había dicho, espero que hayan visto el avance de la ISO, donde ahí subí una muestra de lo que va a venir, los personajes, mapas, música y muchas cosas más que, bueno, ahí le voy integrando. Y bueno, ese fue el último avance que voy a mostrar, porque ahora me voy a dedicar 100% a terminarla, avanzarla, colocar los personajes, terminar con las voces. Hablando de las voces, las próximas voces que voy a subir van a ser las de Frost, así que espero que estén preparados ahí para que la vean. Después vendrá la de los Samas, Samas Kaioshin y Samas Fusión. Y después me dedicaré de lleno a las voces japonesas, a todos los del Torneo del Poder, por ejemplo. Así que ahí iré mostrando poco a poco con gameplays las voces de cada personaje. Y ustedes, si quieren, ahí las pueden descargar para que no esperen tanto. Y bueno, eso sería, muchachos. Quería agradecer a toda la gente en general que se ha dedicado a quitar un poco de su tiempo para ver estos videos, a apoyar al canal con su like, con su comentario, siempre tirando buenas vibras ahí. Así que gracias a todos, un gran abrazo psicológico para toda la gente, agradeciendo por su aporte, por su mínimo aporte. No quiero especificar quiénes son porque seguramente más de algunos se me va a quedar en el tintero, así que para que no se me olvide nadie. Bueno, cada uno sabe perfectamente lo que ha aportado, ¿no? Así que le doy gracias a todos de corazón, y también sobre todo gracias a la gente que se ha unido a la página, porque ya somos 600 miembros. Y bueno, estoy muy agradecido de eso. Espero que sigan ahí, porque ahí también damos información sobre las futuras ISOs, sobre mods. De repente, yo no soy modder, pero de repente igual comparto cosas de modder que ahí muestran, de repente algunos avances ahí. Hace poco mostré unas imágenes ahí de Thanos, que hace poco está saliendo ahí, de Genius Corp, que le está quedando bastante bien. Por ahí algunos links de descarga que de algunos videos que están subiéndose por ahí, de algunos modders. La fusión de Bills y Champa, por ejemplo. Ahora hace poco salió la fusión de Bills y Broly en el canal de Joel. Así que ahí, si ustedes, si quieren, pueden ir
a visitarlo, Joel Z2, no sé cómo se llamará la verdad, pero creo que se llama Joelcitos MF, pero su nombre es un poco complicado de mencionar para la gente que no lo sabe muy bien. Bueno, eso sería, muchachos, gracias a todos en general. Y bueno, cuando lleguemos a los 1000 miembros en la página, ahí podremos hacer alguna cosa, ahí les dejaré alguna pregunta, alguna sugerencia de qué podríamos hacer para el especial. Así que bueno, espero que sigan apoyando, muchachos, y bueno, en la espera del aviso, va a tardar quizás, pero va a valer la pena, así que no se preocupen por eso, chicos, que va a ser una aviso histórica, nunca la van a olvidar. Nos vemos, amigos, chao, cuídense. Victoria, fue el equipo.